Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos, episodio 173. Y es que hoy os quería traer un juego que para mí fue muy especial, un juego que marcó parte de mi infancia, de mi adolescencia. Y es que os hablo de un juego basado en una película que muchos críos de la década de los años 90 pues vivimos con mucha pasión, ¿no? Os hablo de Hook, esa maravillosa película basada en las aventuras de Peter Pan, en la que Peter Pan está fielmente interpretado por Robin Williams, una película maravillosa, en la que también hacen una aparición, ¿no? Pues Julia Roberts en el papel de Campanilla, Dustin Hoffman en el papel de Garfio, ¿no? Y bueno, pues es una película un poco diferente a lo que ya habíamos visto en Disney, algo más adulta, en la que nos vemos un Peter Pan que ha olvidado, ¿no? Que fue un niño perdido, ¿no? Y bueno, claro, olvidado lo que era Peter Pan, y bueno, pues a través de una carta y tal, pues bueno, vuelve al país de nunca jamás y vive ahí a sus aventuras en busca del Capitán Garfio, ¿no? En esta lucha infinita que siempre está allí. Y bueno, pues no venimos hoy a hablar de la película, pero sí que la quería recalcar, ya que es una película que a mi casa, pues bueno, llegó en formato VHS, la vi un millón de veces y bueno, pues me marcó mucho la infancia, ¿no? Y por supuesto, pues cuando un año más tarde, en el año 1992, Data East lanzó un juego, un beat'em up en plena furia de los salones recreativos, en plena furia del beat'em up basado en esta película, pues bueno, fue un auténtico furor, ¿no? Porque muchos niños, como lo era yo en aquel entonces, pues bueno, corrimos a los salones recreativos a jugar a esta máquina, que era maravillosa y que tenía, pues bueno, tenía unos pequeños alicientes, unas cosas que diferenciaban a otras cosas que había allí en el momento y que bueno, pues quedaban ese toque de color y esa diferenciación, ¿no? Que es de lo que os quiero venir a hablar yo hoy. Lo primero de ellos es que, como buen beat'em up, pues bueno, tiene un roster de personajes, en este caso 5 personajes que, a pesar de no tener la licencia oficial de la película, son muy, 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 muy parecidos a lo que veíamos en la película, ¿no? Por un lado tenemos a Peter Pan, tenemos a Rucio, tenemos a los niños perdidos, tenemos a Caramola, el niño gordito este pequeño que se te va haciendo una especie de bomba, y bueno, pues la verdad es que los personajes son muy diferenciados entre ellos, ya que tienen, además de tener las diferencias estéticas, por supuesto, tienen diferencias en cuanto a estadísticas jugables, ¿no? Hay personajes que tienen más alcance, hay personajes que tienen más velocidad, más daño. Por supuesto, Peter Pan es el mejor, no había nada que discutir, era el personaje más equilibrado, el que más daño hacía, y bueno, pues de verdad que era un juego totalmente disfrutable y que bueno, pues que todo el rato estaba haciendo guiños a la película, ¿no? Continuamente nos estaba entrando por los ojos, que esa era una de las señas de identidad de este hook de Data East, ¿no? ¿Qué decir, no? Que aparte de ese roster de personajes, cuando llegamos a la cabinet, a la máquina en sí, nos encontramos con 4 mandos, y es que este juego se podía disfrutar a 4 jugadores a la vez, y eso era una auténtica locura en pantalla, ¿no? 4 personajes haciendo sus magias diferenciadoras, sus movimientos, sus habilidades especiales, una cosa, pues bueno, súper, súper disfrutable, ¿no? Recuerdo aquella magia de Peter Pan haciendo un tornado así hacia arriba que envolvía a todos los jugadores que había alrededor, a todos sus enemigos. Y bueno, pues que era una cosa deliciosa, ¿no? De ver. Un juego, como bien he dicho hace un momento, bonito. Un juego que entraba por los ojos. Y es que es otro de los datos importantes de este hook. Los gráficos del juego. Unos entornos muy bien hechos. Los personajes, por supuesto, los personajes que manejamos y los enemigos tienen unos sprites bien hechos. Grandes, detallados, con unas buenas animaciones. Animaciones faciales incluso que se pueden destacar. Pero sobre todo los entornos, ¿no? Continuamente nos encontramos unos paisajes muy bien trabajados. Unos paisajes que son todo el rato zonas del país de nunca jamás, hasta esa última fase en el barco del Capitán Garfio, y que los entornos se mueven, se puede interactuar con ellos, en algunos momentos encontramos cosas colgadas que le das un golpe, caen, matan a los enemigos, y de verdad que es un juego que es una chulada, ¿no? Verlo. Éramos muchos los que cuando no veíamos jugar nos agolpábamos allí alrededor de la máquina para ver jugar a otros, porque era un apartado visual maravilloso, ¿no? Un espectáculo para los ojos. Y bueno, qué decir, que como World Beaten Up, pues bueno, teníamos también toda clase de objetos, desde comida, puntos, armas inspiradas en la película para recoger, y que bueno, que era una maravilla. Así como dato final, para que veáis que tenía muchas particularidades el juego, me gustaba una cosa, yo recuerdo una cosa muy bien, y es que cuando un enemigo estaba a punto de morir, la barra había quedado un poquito, ¿no? Tú le pegabas ese último golpe, el enemigo caía al suelo y le podías pegar un pateo, ¿no? Un pateo absoluto, te acercabas allí y le empezabas a dar patadas en el suelo y tal, pues bueno, era un toque que diferenciaba, ¿no? Los beat'em ups en aquella época había muchísimos distintos,
y no es como hoy que se nos anuncian con tiempo los juegos, tal, ¿no? Allí en el salón recreativo entraba el título y tenía que luchar, ¿no? Haciendo esos pequeños matices con otros títulos para que fueras allí y metieras tus monedas. Y bueno, pues estas pequeñas cosas, como esto de pegar el enemigo al suelo, pues son esas cosas que decía, joder, qué guay, vamos a echar una partida y otra y otra y otra, y bueno, pues... Pues la verdad es que esto de aprovechando la franquicia, el estar basado en una película que un año antes había tenido un éxito terrible, pues bueno, la verdad es que a muchos niños de la época nos hizo disfrutar. Y nada más, chicos, que esta es la recomendación de hoy. Me imagino que es un beat'em up a los que muchos habéis jugado. Si no, pues os invito esta semana a pegar una partida, porque es un juego que se disfruta muchísimo y que os va a encantar, estoy seguro. Y que nada más, ¿no? Que cualquier cosita, pues ya sabéis que estamos en todas las redes sociales. Os invito nuevamente a dejar comentarios aquí en el vídeo acerca de vuestra experiencia con este título, incluso con la película, una película que seguro que la gran mayoría le disfrutasteis en la época. Y si no, por Dios, hacedlo, porque es una joya audiovisual. Y bueno, ¿no? Que hablemos un poquito de este hook de Data Ace. Nada más, chicos, con esto me despido, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye.